Hola. Este stream ha comenzado. Vamos a ir tranquilitos, que son las tantas de la noche y quiero cenar pollo. Si esto no petardea, seré feliz. China number one. China, China, China. China, China, China. Ah, los idiotas al principio. Es un clásico. Por aquí. No me decimos. Así que vamos. Bueno, me he pasado. Creo que por ahí está muy bien sin ser demasiado jodiendo. Bueno, ahí cerca bien, está medio seguro. Un almacén por ahí, eso me puede interesar. Nadie muy cerca. Alguien por el noroeste o unas cuantas casas. Pero por aquí, nada, puedo meterme algo de prisa. Ya me han matado algunas personas, eso es bien. Eso es muy bien. Abajo una ballesta de audio. Claro, sé que coger algo para empezar a matar. Lo bueno de la ballesta es que tiene esa mira automática. No hay que meter alguna en complemento. Pero es una mierda, es que la ballesta. O consigues dar la cabeza o no te sirve. Vale. Estoy dentro del área de juego, puedo tomarme mi tiempo. Mochila. Qué color. Chaleco, a ver si tengo antes sucias. No, nope. Voy a estar limpio para cuando tengo que matar o me maten. Si vais a ir a un juego mortal, id con cayumbos limpios para que no se os vea la zurraspa. Espero que cubra seguro. Con las vendas. Lo malo de este juego es que todas las casas son putamente iguales. Vale, sí, es un early access aún, que está bien. De la palanca. Que sí, vale, es un early access, pero joder, darle variedad a los edificios, que no sean todos una copia. El tamaño del mapa me parece dentro de lo correcto. Nada por aquí.
A ver, esto está por aquí. Pues estoy acercando donde había alguno. No me terminé de convencer, pero hay que ir. A ver, estoy acercando. Energética. Oh, zona roja, no. No. Vamos a ver. Mota, descargador rápido, pistola que no tengo. Y esa es la zona roja. Ahí tiene que haber alguien por otros huevos. No veo a nadie, me preocupa. Oye, la valla está. Nadie por aquí. Mira de punto rojo. Una pistola de mierda. Un botiquín. Prepara la pistola de mierda. Ah, una pistola menos de mierda. A ver, un momento. La venda, nada por aquí. Nada. Un casco. Bueno, micro UCI, ni tan mal. Nada aquí. Hizo algo. Ha entrado. Lo voy a matar. Tiene que haber puesto el mazo automático.
Recoger. Mochila de nivel 2. Una KM. A la mierda la puta. Una escopeta. Vale, hasta aquí tengo ya. Naru, regalar el PlayerUnknown's. Te he dado una donación de 2 euros antes. No puedo ser tan buena persona. Mira el punto rojo para acá. Sí. Creo haber oído algo. Ven, hijo de puta. A ver, ¿cómo estamos? Estoy suficientemente dentro de la zona y se empieza a cerrar. Oh, mierda. Nada por aquí. Nada por allá. Vale. Voy a estar calmadico aquí. Y si viera algún hijo de puta, pues lo tengo que matar. No es nada personal, es que es así el juego. ¿Qué explicaciones filosóficas tiene? Yo qué sé. No soy científico. Pero lo que sí voy a hacer es, dentro de la trampa, voy a cerrar la puerta. Normalmente todas las puertas están cerradas. Así que si ven una puerta abierta, sabrán que alguien ha pasado por aquí. ¿Soy mala persona para hacer este truco? No te digo que no. Pero desde aquí, la única forma que me pueden matar es que alguien apunte desde ahí con rifle de francotirador y me dé la puta cabeza. Así que voy a estar tranquilito, calmadito, con las manos así, haciendo tu 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 tu. Así que vamos a relajarnos y que te pase lo que tenga que pasar. Vale, no queda mucho. Quiero decir, qué puto milagro fue que el otro no me viese. Es decir, milagro. No sé, igual me estoy siendo bueno en el juego. Ah, mira, tengo que moverme. Aún tengo 3 minutos de seguridad. Eso podría intentar coger velocidad para ir hasta aquí. ¿Ha oído disparos? Mira, da igual. Nope. Bueno, te digo una cosa, si las cosas que gano del PlayerUnknown's Battlegrounds me dan para 30 pavos, igual te lo compro porque eres buena persona. Pero no te pases, ¿eh? Que soy buena persona, no gilipollas. Oh, vaya. ¡Oh, mierda! A ver, eso es avión.
Vale, pero aquí ya lo han limpiado suficientemente bien. No tengo más muy de estas. Me empiezo a preocupar. Ninguno. Alguien ha venido aquí antes. Vale, siguiente punto. Vamos a esta cabaña. Vale, hay alguien con un coche. Parece que no va por mi zona, según el sonido. Ah, tienen que hacer muy, muy bien el sonido para que este juego sea relativamente justo. No sé, a nivel de diseño han cumplido muy bien con este juego. He probado otros juegos tipo Battle Royale como Island of Rain, pero es que va muy over the top. Es en plan futurista. Aquí simplemente lo han dejado en plan. Puede ser hasta medianamente real. Es decir, una isla soviética ha dejado la mano de Dios. Está dentro de las bases de mucha literatura de la Guerra Fría. Y es fácil que la gente le sienta un poco de atractivo. Son armas genéricas que todo el mundo sabe. Porque sabíais que cuando compráis un Call of Duty y demás con armas modernas, estáis dando ciertos dinero a empresas armamentísticas por los derechos de las armas. Un dato que no sabíais. Aprended con Naru. Oh, mierda, otro. ¡Hostia! Me han dejado esto vacío. Puta madre. Tengo alguien que va delante mía. Pues aquí. Porque me acercaría demasiado a la zona del borde. Aquí quiero cenar pollo. Y oye, al menos he matado a uno en directo, eso es guay. No soy mierda. Soy alguien. Alguien ha dejado un coche, pero creo que es un coche roto. Sí, es un poco largo, lo de las armas están. Sí, bueno, es lo que hay. Es lo que la gente quiere armas que se conozcan. Hay gente que es muy flipada. Que nunca compraría un arma, pero uff, una carabina. No, no sé, yo sí compraría esto. ¡Hostia! ¿Dónde he ido? ¡Hostia! Zona roja. ¿Y yo qué pensaba ir por ahí? ¡Oh, mierda! Ese coche está en zona roja. Tengo 2 minutos para antes que se empiece a cerrar. Hola, Naru. ¿Qué te parece Summer Slammer? Hubo muy buenos combates. Me gusta que habléis de wrestling y decir, me da la vida. Me siento menos solo. ¿Es un Dacia? ¿Es un Dacia? ¿Qué puedo decir Dacia? Pues Summer Slammer me pareció un combate, un evento bastante superior a la media de mediocridad que tenemos con los
sus mensuales. Y la verdad es que después de un WrestleMania que no estuvo mal, se habrán quedado bastante bien. Es decir, yo no hubiese dejado a Lesnar como campeón absoluto, pero combatazo, combatazo. Los combates por parejas geniales, los combates, estos combates femeninos también muy buenos. Mucho cambio de título, me gusta que me den cierto cambio. Pero el combate por. Pero ha habido varios combates que me han parecido. ¿Dónde está este idiota que le atropello? Nadie. ¡Pero si le había atropellado antes! Bueno, volviendo al tema del wrestling, pues me pareció que el combate por el título de WWE es puta bazofia, y el squash que le ha hecho a Ruru fue... es una aberración. Me voy a olvidar que tengo que empezar el stream. Seguida de Euren, que es bueno. Es muy buen tío. Pues lo dicho, el combate por el título de WWE me pareció lamentable a más no poder. Y lo que le han hecho a Ruru de caer por un RKO es en plan, pero qué puta mierda es esto. Qué puta mierda. Es decir, tenéis uno de los mejores luchadores tipo Powerhouse que hace, sabe hacer Muay Thai. Estuvo entrenando Muay Thai. Y durante el tiempo que estuvo con una lesión. Y sabe hacer Muay Thai, se sabe mover muy bien. Pero ¿qué pasa? El combate para Estados Unidos. Ah, sí. Y Owens contra ella. Bueno, me ha parecido bastante innovador, pero dentro de lo que cabe, no ha sido un mal combate. Y quizá la presencia de... De Shane Mac ha sido suficiente. Tiene la causa de suficiente controversia, pero no demasiado para que sea un tongazo. A ver, es un salibre, estamos lo que tenemos. Pero me ha parecido correcto. Muy correcto. Y espero que dejen de tener un feud de estos dos, porque pueden tener muchísimos feudos con mejores personas. Esto va a ser un mal despegue. Pero lo dicho, va a generar buenos combates, salvo dos combates que... por cierto, el combate por parejas del pre-show es una maravilla. Que me apena que esté en el pre-show. Una granja, un refugio, una prisión. Los de Vagas fueron brutales, especialmente el que estuvo en el preso. Es decir, tener el preso y si sacar este combate es una ética de trabajo muy, muy bruta. Es decir, goles tus cojones de ser tan bueno. Es decir, te ponen en una de las peores situaciones que desearía cualquier luchador y ahora sí sacas un señor combate. Que si eso estuviese en Japón, él se estaría haciendo pajotes. A ver si no me dicen lo de Freda. Pues bueno, pues... Es un pay-per-view mensual. Es decir, a la calidad de ellos han bajado... De forma notable. Tampoco es que sean malos, pero... Me falta mucho para llegar a la espectacularidad que suelen tener los pay-per-view antes. Pero claro, es que ahora con la Network, con la bajada de los ingresos... que ya no tienen primas por venta de DVDs porque ya nadie se compra los DVDs, pues dentro de lo que cabe. A ver, son los currelas y se están esforzando. Y por cierto, elegiste el takeover también muy bueno. Salvo el combate principal. No sé qué le pasa a Bobby Roode, sé que es bueno, tiene carisma, pero a la hora de luchar no hace combates que sean divertidos. Vamos a ver.
son muy demasiado clásicos para él. Y cuando haces un combate clásico tienes que darle cierta convicción. A ver, ¿para qué? Venga, no hay ningún arma. Lo he dicho, Bobby Roode no sé por qué, qué le pasa, pero que no consigue convencer que convenza. Pero para nada. AJ Styles es muy bueno y se entró muy, muy fácil. Ya que te aparece a nivel 2. Casco motocicleta, aunque sean. Más cantidades. Eso sea por rojajas. Parezco un cretino. Triple H, pues bueno, pues está, no sé, dirigiendo NXT. Su trabajo de su contrato de performance, pues se puede decir como que ha expirado, es decir, ya no lucha ni siquiera un par de veces al año, aunque gustaría, desde luego, está en su mejor momento. Pero claro, ahora se está centrando en su PC, lo que llamamos su PC Fútbol, en NXT. Que oye, que si yo pudiese tener mi PC Fútbol de wrestling, pues yo lo haría, coño. Es bueno. Es NXT. La gente mataría por entrar en NXT. La gente dejaría muchas aberraciones por dirigir NXT. Así que sí, la pregunta es, ¿Triple H anda por NXT, dirigiendo NXT? Esto la policía. La vida energética. Necesito una mochila. Sí, nivel 1, aunque sea. Nivel 1, sí. Bien. Se me parece nivel 1, mochila nivel 1, analgésico. Vale. Por esta zona ya han aterrizado dos personas. Es un poco incómodo que juegue este juego después de lo que ha ocurrido en Barcelona. Pero bueno, la vida sigue. Y es una jodienda. El mejor momento fue saliendo de la escuela de... No, fue tonto, fue demasiado estúpido. Y si al menos hubiese servido para algo, pues... Pues te lo consiento, pero de Enzo saliendo de la jaula, desnudo, madurándose el aceite, de la forma más... Es, no puedo decirlo sin que suene heterosexual. Pero vamos, un cani desnudo, madurnado en aceite, saliendo de una jaula para atacar un a dos gigantes. No sé qué se le ha ocurrido, no entiendo quién ha organizado todo eso, pero es una bazofia. Pero de las que dan pus. Cuando se te infecta una herida y sale pus. No la grasa de las espinillas, no. Pus, verde. De los que te hacen ganas de vomitar. Se parece a la WWE. Pero tienes que darle cierta convicción. Creo que tiene quizá uno de los mejores micros que hay ahora mismo. Pero tú no le puedes... Pero a nivel de luchar, pues no. Pues no, tú le metes... En plan... Manager de Carmela en vez de nuestro querido Carlos Tortuga. Estaría perfecto. Mierda. ¡Hostia!
Muy clásico, pelea como tú y yo. Bueno, pelea mejor que nosotros. Yo he entrenado un poco y las lags y el toe slam no paso. No he podido entrenar. Pero. Yo, una cosa, el stream yo lo voy a hacer hasta la una, porque a partir de la una tengo que pillar sitio en Taima, ¿vale? Si veo las semanales en Taima, para poder, no sé, que no se me pete el sitio, porque después de este SummerSlam va a haber gente haciendo cola. Y yo lo siento, yo os digo, pillas la WWE Network, es maravillosa. Pero claro, para los semanales tengo que irme a Taima para verlo en directo y tengo que tirar de Torres para ver el programa completo. Que yo admiro a la versión en español. Hacen lo que pueden con lo que les traen. Un programa de 45 minutos con comentaristas que no tienen ni por qué saber lo que les está pasando. Y así, Fernando Costilla hace maravillas en el micro o dentro de lo que hay. Es decir, esas ganas con las que anuncia ¡Ey, Jay Styles! El tío es buenísimo. Vete a hacer una foto con él. Más majo que las pesetas. Bueno, vamos a dar, probaré con el machete un poco. Pero lo siento, yo para los semanales, yo tengo que verme bajarlo en torrent, porque si no, no hay forma de verlo completo. Yo quiero verlo completo. Quiero tener a punto todas las historias. Quiero tenerlo todo. Y si alguna vez en Neox, por el programa de sus 3 horas, lo tienen complicado, pero si lo hacen, yo me lo veo cada semana. Pero cada semana, os digo. Y yo pago cada mes la WWE. Es que no me arrepiento. Pero claro, no vienen los semanales. Así pues, bueno. Pero vamos, que si la WWE pone los semanales. Pues yo me pensaré bastante en el hecho de todo, de pagar un poco más. Pero bueno, el tema sí, en Sol lucha como nosotros. Se lanza, se agarra un golpe y. Yo solo digo, no tienes tiempo para más. Bueno, eso, a ver, es normal, es decir, ver wrestling es casi una obligación más. ¿Las que te gustan? Pues sí. Oh, Dios mío, ahí viene uno. Bueno, vamos a intentar acabar esto pronto. ¿Dónde está este Tolai? ¿No hay armas? Armas, 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 que me tengo un tío aquí al lado. ¿Dónde estás? Le había dado. Lanzamiento es pirata. Píllate la network. Merece la pena. Y te lo digo yo. Mírate la network. Que es que pillaros pirata. Pues mira, me siento un poco mal. Porque en los eventos es imposible. Llevo con la network desde poco después de que la anunciasen. Es decir, un año cuando empezó a estar disponible en España. Y es que no me arrepiento. Hoy no ceno pollo, no, hoy no ceno pollo.
¿Alguien está viendo la tele? Que no importaría si tuviese, si no tuviese detección automática. Venga, uno más. Ambros errores contra los padres. Te lo compro, te lo compro, tiene sentido. Pero los, pero el Hardy broken, ¿eh? Y parece que en WWE los tienes que llamar Awaken, pero claro. Mata, claro. Los que se van a ir a la escuela. Chancho Square. Go. A ver, que la escuela dicen que hay muy buen loot. Nadie cerca. No demasiado. Creo que está un poco al norte, pero no me preocupa, me preocupa un poquito. Nada, está lejos. Vamos allá. A ver, dame algo bonito. Un abrigo. Abrigo rojo, este guay. Pregunta lo que sea. No respondo nada demasiado de la vida personal, pero salvo eso, pregunto lo que sea. ¿Por qué ayer bochearon a Mary? Pues porque Luke eres una mierda. Ya está. La del lesionado no se sabe si de verdad o en kayfabe. Y ahora la han dejado como una blandengue. Claro, eso no gusta. Pues que no, porque no sé, no gusta, es Bailey. Yo creo que vuelvo. Yo creo que el cara tortuga vuelve a ser nuestro cara tortuga. Nuestro querido cara tortuga. Pistola, flechas y un chaleco de policía. No, sé que no pasó nada grave en el... en el round, eso tengo por seguro. Pero vamos, en el round no pasó absolutamente nada, simplemente apoyó, pero es que vamos, es que están poniendo a Bailey como... como una blandengue, es decir, su personaje es una fan que ha llegado ahí. Y no, es un personaje que es que ahora mismo es necesario. Pero vamos, es que no es plan de hacerle lo que le están haciendo. El apucheo, el booking de mierda. A ver, me matan esta y corto. Que se está haciendo tarde y no quiero molestar mucho. Listo. ¿Por dónde vamos? Estoy justo en el centro, puedo ir por donde me salga el lago. Si voy al norte me encontraré con el tío. Así que... para entonces ya se habrá movido. Bien, no creo que suelte paquete por aquí. Eso va... nueva zona roja.
¡Hostia! Y se son de corta distancia. Vale, no puedo hablar de Bresen, tengo que estar un poco atento porque hay alguien cerca que quiere matarme. Corra una voz. Limpiado esto, joder. Normalmente los tejados suelen tener cosas. ¿Vamos a hablar con alguien que no sé cuál es? Sí, es maravilloso. Si eres de Madrid, ya sabes, ve a la WW. Ahí eso es una maravilla. Es un refugio para los smarties. Nada para aquí. Aquí estaré seguro. Eres de Zaragoza, pues bueno. Seguramente pasas por Madrid, igual te toca el día de Breslin. Suelen ser sábados por la tarde. Y créeme, poco tienen que envidiar a la WWE. Desde aquí esto es segurísimo. Voy a estar tranquilito.
Calma. Bien. Hay alguien cerca. No debería estar, sigue tan quieto, pero es que es lo que hay que hacer. Pero es que es un sitio muy seguro. Se creerá que no lo han limpiado.
Creo que se va. Venga, que quiero hacer el pollo. Bueno, ya he vuelto, pues. Sigo encerrado en el esperando a que vengan o que me obliguen a salir. Si oigo una puerta a abrir. Aquí se ve que hay un avión. Interesante. ¡Mierda! Necesito un coche. Vehículo, moto, lo que sea, pero necesito escoger y ir cagando leches. Aquí no hay nada porque, claro, esto es un puto campo soviético, y claro, los soviéticos no tenían coche porque comunista no funciona así. Venga, vamos con canica. Disparos a lo lejos por la izquierda, zona norte. Hostia. Cargador. Aunque sea. Chip de, ¿qué es el chino que batía las balas con la sartén? ¿What? Eso sí que son putos chinos. Vale, si me hubiese quedado ahí me hubiese muerto, pero hay que sobrevivir. Con calmita, con calmita. De ahí sigue. Venga, vamos con calmica. Siento no ser un streamer súper mega enérgico, pero
Si todos me parecen tontos. No sé, calmaos, tratando a vuestros suscriptores con inteligencia, como si fuesen adultos, hablando. A ver, vamos a ver. Quizá porque tengo otro sentido del humor, pero bueno, no me suelen gustar esos streamers, y son la mayoría. Es decir, pazos, aunque aun con esas, pues sería mucho. ¡Oh, venga, coño! Y no hay ningún maldito vehículo por aquí. Ojalá pudiese conducir eso, pero no te dejan. Mira, yo no me pienso jugar el culo o para entrar, a llegar a la zona azul. Uf, he llegado entre los 20 y no he matado a nadie. Soy mar. Mierda. Quería decir que una simple barra azul podría dar tanto puto miedo. Allá hay alguien fijo. Y si no me está disparando es porque está viendo un plan tranquilico. Si pillas la sartén siempre que la veas. En serio, la sartén. ¿Por qué? Es decir, ¿qué tiene la sartén? Explícamelo, que soy tonto. Esto me pasa por querer apuntar. Bueno, algo de daño les he hecho. No tengo que cortar ahora, pero dime, ¿para qué sirve la sartén? Y yo te la agradeceré, con mi cariño. Recompensas. Cuando la guardas te cubre las zonas de balas. Bueno, eso está guay. Solar crate. Venga, dame algo bonito. ¿Es la minifalda? Combat pants black. Ugh, no puedo vender, aunque sea por minucias. Es que me ha tocado una mierda. Me lo apunto. Muchísimas gracias a los subs. A ver qué tal el raid de esta noche. Muchísimas gracias.